Recording in progress. Lupita, good evening. Yvonne. Hi, Yvonne. Hi. How are you today? Fine. Very good. Ya vengo, teacher. Espera un momento, que estoy cocinando. Dele, dele, dele. So, go ahead. Ya Don't regreso. worry. Go ahead. Deja. Lupita, hello, how do you feel? Are you still sick? Gracias. Estela, good evening, Estela. Good evening, teacher. How are you today? Okay, 8 o'clock. Welcome again to the English work program. Let me see. Yeah, English for work program, basic module 2. Today is Monday, November 7, 2022. Okay. But I don't know what happened with the others because we are on our way a little bit. Juan Ramón, welcome. Mr. López. Deborah. Well, guys, again, welcome everybody. Good evening to this
class, our class number 4. As I told you, we are in the English for Work program. Today is Monday, November 7th, yeah, 2022nd. And today we have to make a review, or we have to study again the negative statements, okay? We have been working on present, and the last time just we had some time expressions, yeah? And we learned also how to use how much, how many, and some quantifiers, and some countable and uncountable nouns, okay? Right now, we are going to start with a class, okay? Let me see what comes up response as class. Compartir. Mm-hmm. English for Work Program, Basic Module 2, Mr. Carlos Alexander Najarro, November 7th, 2022nd, Simple Present Negative Statements, okay? Hey. Yeah, and obviously what we studied last time, count and uncount nouns, okay? Or countable and uncountable nouns. Count nouns, what are count nouns? Count nouns can be counted. Los nombres contables o los sustantivos contables pueden ser contados. Ahí decíamos que teníamos singulares. Sorry. Singular. An apple, a tomato, a sandwich. Plural. Two apples, a few tomatoes, several or many sandwiches. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day is good for you. Y acá tenemos pues este is y este are demuestran que también el is es para singular y are es para plural. Apples have a lot of vitamins. Non-count nouns o nombres que no pueden ser contables o no pueden ser contados. La leche, el arroz, el jugo, el café, el cereal, el queso. Meal, rice, juice, coffee, cereal, cheese. Ice cream is my favorite dessert. Okay. Luego tenemos how much and how many. We studied how do we use how much and how many. How much is used when we want to know the quantity or amount of something. We ask questions starting with how much and how many. How much is used when we want to know the quantity or amount. Okay. How do we use it? How much plus uncountable noun. Teacher, excuse me. I had a question. Tell me. What is the meaning of amount? Amount is, yo le dije, es cantidad, se me olvidó. Cantidad, monto. Oh, okay. When you ask for the price. Yeah, when you ask, I mean, not just for the price, I mean, also for the quantity that you want to know about something, as my example, how many apples are there? There is a lot, because this is es como un monto. Lo que pasa es de que nosotros en español entendemos monto solo en lo financiero, pero se puede referir a bunch, I mean, a algo exacto, a un montón de manzanas, por así decirlo, un montón de manzanas, okay? So let me see. Good evening, Mr. Serran. Okay, so how much is when we want to know the quantity or amount of something? How much we have to use how much plus uncountable noun, okay? And here we have an example. How much sugar would you like? How much time? Why time and sugar? Because they are uncountable nouns. After we ask how much, when we want to know the price of something, it can be singular or plural. How much is dress? How much are these shoes? Okay. And how many, when we want to know the quantity or amount? Ah, so how much and how many, they are the same. Yeah, they are the same.
But the difference is that how much is used with uncountable nouns and how many is used countable noun, okay? How many days? Because days I can count. How many students are here in this class, in this virtual class? Maybe, I don't know, maybe 10 or 14, I don't know how many. But how many is used for countable nouns? Question till here, guys? No, teacher, just if you can explain more slowly, please. Okay, so sorry. Okay, Deborah. Okay, I was explaining to you, because this is a review, in how much or how much es usado cuando quiero conocer la cantidad o el monto de algo. How much es usado para nombres o sustantivos, this is noun, sustantivos que no pueden ser contables. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, how much sugar. The sugar is uncountable. Eso quiere decir que no la puedo contar a granel. Ya me molé así, sino que no puedo ir un granito de azúcar, dos granitos, sino que son, no, son sustantivos incontables. El tiempo también, el dinero y la leche. Entonces, how much es cuando quiero conocer la cantidad o el monto de algo. Pero how much también es el estándar cuando yo quiero preguntar sobre el precio de alguna cosa. Luego, how many es también para preguntar sobre la cantidad o monto de algo, pero este es para countable nouns, ¿ok? Entonces, y aquí tenemos un ejemplo, how many days. El otro ejemplo era how many students, ¿ok? Y de ahí, pues, en la clase pedía que usaran how many y how much de acuerdo a lo que voy a preguntar. Por ejemplo, how much water do you have? ¿Cuánta agua tienes? ¿Ok? Pero si voy a preguntar, por ejemplo, por los zapatos, decía how many shoes o how many pair of shoes do you have? ¿Ok? Entonces, así se usa how much y how many. Y dije que por eso, aclaro, déjenme ver, que era importante conocer la diferencia entre los countable and uncountable nouns, ¿ok? Countable and uncountable nouns. What are the countable nouns? Pueden ser contados. Y los non-count nouns o uncountable nouns cannot be counted. No pueden ser contados. Esa es, a grandes rasgos, la diferencia. ¿Preguntas hasta acá, chicos y chicas? Sé que algunos no pudieron estar el viernes, pero ese es a grandes rasgos, en resumen, lo que vimos el viernes pasado. Teacher, dígame. When do you use several? When do I have to use several? Yeah? Uh-huh. It depends sometimes. It's the same of. So let me see. Quiero ver, déjeme, dejo de compartir, ya que está la pregunta en el tintero. Vamos, dejo de compartir. Creo yo que ya, déjenme, quiero ver. Déjenme, quiero ver. No, esto no. Déjenme. Veamos. Permítanme, quiero buscar algo para ver. Para más o menos orientarlos un poco en lo que me está preguntando. Ah, ok.
Permítanme. Aunque aquí no aparece several, Miss Serpas, voy a mostrarle ahorita algo. Es que creo que era. Va. Compartir con ustedes esta otra lámina. Aquí están los quantifiers, ¿ok? Por ejemplo, para que los tengan, que son los que más o menos ahí está viendo, how many, how much. Y para contestarle bien la pregunta, vamos a ver several. Several, several, several. Mm-hmm. Several, perfecto. Several can be used in the following ways. As a determiner, followed by a plural noun. Several buildings. Puede ser seguido por un nombre plural como un determinante. Muchos como un pronombre. Mm-hmm. Quiere decir, if you want to see Edward's painting, there are several in the city art gallery. Sorry. Y como adjetivo, puede ir después de the, his o this y seguido por un nombre. Ariel is one of his several nieces. Es igual, o sea, es decir, several quiere decir muchos, Débora, pero muchas veces en inglés es donde uso las palabras. ¿Qué pasó? ¿No es cosa mía? ¿El qué? Aclárenme, por favor. ¿Se escucha entrecortado o será que solo a mí? Déjenme, dejo de compartir. ¿Se escucha entrecortado también todavía? No, teacher, ahorita no. Ok. Va. Entonces, aclaraba que several es lo mismo que los quantifiers, pero puede usar, es una palabra de funciones, se conoce, function words. Puede ser usado en las siguientes maneras, como un determinante. Ah, es decir, determina un número o cantidad. Vamos, déjenme, quiero ver, dejo de compartir y vamos a terminar algo. Several, varios, varias, exacto. Solo que dice acá que es distinto, diversos y en algún, o sea, several es más un adjetivo. Eso es lo que sucede, es más como un adjetivo. Eso es lo que sucede. No sé si respondo la pregunta y si hay alguna otra pregunta. Hello. Just give us two examples. If I can give you to you some examples. Just for several, huh? Okay. Okay. So let me see. Mm-hmm. Right now. Okay, first, if I can get them from the people who knows about them. Several. Yeah. Several. Mm-hmm. Being more than two, but fewer than many. Vale. Oiga lo que dice acá el diccionario, que es más que dos, pero menos que muchos. Many es muchos, o sea que podría ser algo así como algunos, pero algunos pocos. Mm-hmm. Veamos. Mm-hmm. So found three several times.
Entonces, let me see. Very good. Several. So, okay. Ejemplos. It took me several minutes to respond. Vamos a tomar este ejemplo. Por ejemplo, para que estén. It took me several minutes to respond. Me tomó algunos minutos responder. Es decir, más de dos minutos, pero menos de varios minutos. Lo que pasa es que un determinante a veces es eso, solo un determinante. Generalmente los numéricos me dan, Serpa, Débora, perdón, me dan un número fijo, pero estos son, ¿cómo le digo? Hasta cierto punto, un tantito difícil de calcular. Ya dije que de acuerdo al diccionario dice que es más de dos, pero menos que varios. Es cuestión de quizás, es más, en este caso es más la posición, por eso es que es una palabra funcional, porque es más la posición de dónde va. ¿Queda un poco más claro? Thank you. Más confuso. Hello. Si no, pues entonces, dígame. Thank you. I appreciate it. Okay. But you don't understand. You appreciate it, but you don't understand. No, I got it. I got the deal. Okay. So, I'm just kidding. No worry. Okay. Let me see. So they can improve their vocabulary, explain meaning, grammar, pronunciation, and learning, and teacher. To review with different daily routines so they can improve their explain meaning and pronunciation. What is this? Yeah. So our topic of today then, it's negative statements. Yeah. They can improve their explanation. So. Let me see, I have here the next thing that we have to do. The next thing that we have to do is about identify some things that maybe you could do. Okay, explain maybe. Negative statements. Let's gonna review negative statements. Oh, routine, sorry. This is a quarantine routine. Casi ya están pasando la rutina de cuarentena, pero imagínense que esta es la rutina de alguien en la cuarentena. At 7 a.m., he wake or she wakes up. As that we can say. She takes skincare. She makes a stretch, she makes the bath, she eats breakfast, she gets dressed at 8 a.m., something for the soul, I don't know, meditate, read, yoga, church, I don't know. From 8:30 to 11:30, something for the brain, attend online lectures, do homework or study, she does homework, she attends online lectures, she reads for school and she works on puzzles if all done. From 12 to 1 o'clock, lunchtime. From 1 to 1:30, spend time outside. Choose one. What? She likes reading. She likes sunbathing. She goes for a walk. Okay. This could be the routine. Preguntas, ¿qué significan? What's the meaning of? New vocabulary, no, you don't want to know? Yes, says Yvonne. Ask then, Yvonne. Mm-hmm.
Teacher me. I don't get the idea of something for the soul. I mean, in this kind of routine means like it is like something that you take for refresh, I mean for give you pace, for do something that that give you peace. I mean, like do yoga? Maybe that's why I mentioned that. Do you, what is the meaning of lag, Mr. Oscar Rodriguez? That is a new vocabulary. I know, I don't know what is it. Rodriguez, Mr. Oscar. Yeah, Deborah, like yoga, meditation, reading. I don't know. Something that gives you peace. It could be also music. I don't know. It's gaming. Es como un atraso. Es como un break para el alma, pues vaya, por así decirlo. Algo como que le ha estado pasando, se le corta el audio. Déjenme ver entonces. I don't know what happened. Dejo de compartir. Vamos a revisar. Maybe right now we will have best, sorry. Veamos, vamos a hacer otras cosas. Micrófono. Sí. Hello, hello. Se le escucha bien ahorita. Va, perfecto, gracias. So, we are ready. So sorry. Es por momentos que se corta. Okay, Tatiana. I'm gonna take into account. I'm gonna try to speak a little bit slow. Sometimes when I'm teaching classes, I forget it. We were working on the routine. Perfecto, decíamos, solo Débora me ha hecho como 4 o 5 preguntas hoy. Viene con todo, Débora. Está bien, llega. ¿Algo más que quieran saber de este vocabulario, chicos? ¿No? No, no, no. Bueno. Si nadie quiso preguntar, se van a quedar con la duda del vocabulario. Vamos ahora a repasar los negative statements o la forma negativa para hacer oraciones en el presente simple. The negative form. So, the negative form or the structure of negative form. First is the subject. Okay. First is the subject. After we have the auxiliar or the auxiliary, the verb, and the rest. O sea, el resto. Una vez más, algunos me estaban diciendo desde algunas clases atrás que les confunde. Va, veamos. I, you, we, and they usan do not, que contraído es don't. Luego va el verbo y luego va el resto. I do not play tennis. Que es lo mismo decir I don't play tennis. ¿Ok? You don't play tennis. Pero con las terceras personas, he, she, he and it, el auxiliar, y hago énfasis, el auxiliar cambia. Es does not, que se convierte en doesn't.
Okay. Queda entonces, she doesn't play tennis. He doesn't play tennis. Okay. Entonces, de esa forma se hace el negativo de el presente simple. ¿Preguntas hasta acá? Hello. ¿Preguntas hasta acá? No, teacher. Oh. No, teacher. Bye. No, teacher. Bien. Entonces, dejo de compartir y empecemos nosotros a trabajar. Primero, dígame dos, tres cosas que no forman parte de su rutina diaria, ni en su casa, ni en su trabajo. No sé, yo no cocino, yo no lavo los trastos, yo no preparo reportes, yo no preparo el café, cosas así. ¿Ok? O pues yo no firmo la planilla, yo no autorizo cheques, qué sé yo. Vamos, al chat, ahorita. Y los leo primero sobre nosotros. I don't, Yvonne, le hace falta el do. Ahí. I don't do. I don't do exercise. Gracias, Yvonne. It's the first one. What about the others? ¿Qué hay de los otros? I don't do exercise. Sí. I don't do. Exacto. I don't do. Ajá. Solo que ahí sí es wash, Salvador. I don't wash the car. Usted lo que me quería escribir es do the laundry, pero eso es hacer lavada, pero solo para la ropa. Do the laundry. En este caso es I do not wash the car. Ok. Juan Carlos. Como los demás. I don't cook the dinner on weekly. No, ahí ese on no va, Oscar. Néstor dice, I don't do the cleaning. Perfecto. I don't cook the dinner. Ahí es on weekends o weekly. En todo caso es, Oscar, on weekends. No cocino. I don't do... Juan Carlos es, no. I don't... El do está de más. I don't wash the car. I don't wash the car. Recuérdense la estructura. Primero va el sujeto, luego va la negativa, luego va un verbo y luego va el resto. En este caso, Juan Carlos es I don't wash the car. Lupita Méndez, I don't do dinner. Perfecto. Oh, no. I don't answer calls in the job. Perfecto. I don't cook the dinner weekly. Sigo pensando que es on weekends, porque no tiene mucho sentido así la frase. Oscar, I don't cook the dinner weekly. No cocino la cena semanalmente. O sea, yo la entiendo, pero lo más probable que es que alguien que hable inglés no entienda, digamos, el sentido. Por eso es que I don't cook the dinner on weekends. Ok. I don't speak fast English. Muy bien, Débora. No hablo inglés rápido. Aunque aquí el adjetivo va después del nombre al que modifica Débora. Entonces es, I don't speak English fast. No hablo inglés muy rápido.
Thank you, teacher. I had question. You didn't know. See. I don't speak English. Fast. Ajá. Es que, ajá, sí entiendo el punto, pero entiendo que fast en este caso es un adjetivo. Pero quiero ver si modifica. I don't speak fast. No, pero sí, quiero ver. No, sí. El adjetivo modifica solo al noun. En este caso, por eso es que tendría que ser I don't speak English fast. Porque el noun es English. Speak es el verbo, Débora. Aquí hay dos cosas, Minor. I don't eat my breakfast o I don't do my breakfast. Porque me está poniendo dos verbos, Minor. Do o eat. ¿Ok? I don't sign. Solo para corregir, Tatiana, es sign. Y usted me puso ese verbo siempre cuesta. Ahí me puso yo no canto cheques. Es sign. Porque se confunde a veces. Sign. I don't give signatures. ¿A qué se refiere con signatures, Néstor? Para aclarar. Me parece que es alguien famoso y dos cosas, y no da su firma o sus autógrafos. Ah, y la otra me parece que, si la interpreto mal, también es que es maestro y no da asignaturas o materias. I don't drive to work. Muy bien, Yvonne. I don't make the dishes daily. No hago los platos. Sí, está bien. I don't eat my breakfast. Perfecto. Hoy sí, Minor. I don't eat my breakfast. No como mi desayuno. Ok, teacher. I don't wash the dishes. Perfecto, Alessandro. Así sería, niños. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Quiénes faltan? Vayan. Hoy vayan pensando en ese compañero, en esa compañera. Y como quizás no saben mucho de su casa, piensen en el trabajo que él o ella no hace. Ya no lo que yo hago, sino lo que él o ella no hace. ¿Ok? I don't have break, never, Daniel Enrique. So sorry, Daniel. Okay, entonces, you have to think about your classmate, your coworker, your colleagues. I mean, what she or he doesn't do. Okay, vamos. Yeah, no about me, about him, about her. Mm-hmm. Vamos, un momento más y después vamos a pasar a... Hablado, niños. ¿Qué pasó? Ah, va, perfecto. Thank you, Estela. You open, Daniel, veamos. He doesn't prepare the report. Solo the report. El tú está de más, Daniel. Estela, she does not take inventory. Muy bien. Tatiana, she doesn't answer calls. Muy bien. Yvonne, she doesn't check reports. Muy bien. Vamos. Ok. Good. Vamos los demás. He doesn't create reports. Sí, está bien. He doesn't prepare reports, maybe. Vamos, vamos. My boss doesn't do her job. Néstor Guatemala, come on. We are online and after they are public. She doesn't, on decir he, entendemos. My boss, I mean, it's so strong. She doesn't answer calls. Muy bien, ella no contesta llamada. Muy bien, Estela. Los demás. What about the others? She doesn't wash. Juan Carlos, esa ES está de más. Justo esa ES ya no se pone cuando pongo las negativas, Juan Carlos. Es she doesn't wash the kitchen. He doesn't do cleaning. He doesn't make pupusas, only tacos. Muy bien. Niños, me preocupan ustedes. Les gusta estar en la sombra solo escribiendo. Ya los voy a poner a hablar. She doesn't buy chicken. She doesn't attend work.
Ella no va a trabajar. Saber quién es ella. Bueno, está bien. She doesn't attend work. Va. Estamos bien. Vamos hoy a la parte hablada. Yvonne, vaya pensando y dígame dos cosas que no hacen sus compañeros o compañeras. ¿Ok? Oralmente, ¿verdad? Ya no dejemos las manos. Hoy vamos a el habla. Mm-hmm. She doesn't attend calls. Okay. And she doesn't dispatch requirements. 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 Ah, requirements, no? Yes. Requirements. Requirements, yes. Okay, good. Mr. Serrano. Avísenme porque, por ejemplo, alguien me escribió al WhatsApp, pero como no sabía quién era, no sé, alguien sí me dijo que está un poco bad sick. Entonces, por favor, ahí por chat hágame saber si pues usted no puede participar y yo con gusto, eso sí. Pero a los demás les pido que pues, participemos. Ya he dicho que qué bonito que empiecen a escribir bien. No, Roberto, no es present, sino no sé si puede hablar y le puedo hacer participar, Roberto. O si es igual. Ah, va, perfecto. Aynor, muy bien. Así, hágamelo saber. Muy bien, así estamos. Aynor, perfecto. Roberto, ah, a lo lejos le escuché. Perfecto. Va, perfecto. Así, esas cosas son las que necesito saber. Perfecto, no se preocupen. Pero eso ya, con saber eso ya puedo. Oscar, tell me two things. Your classmate, coworker, I don't know. Okay, JC, I know JC today. Ah, okay, JC. I got it. So sorry. So I didn't know. So sorry. Oscar, can you speak or not? Yes. Can you speak? Can you tell me two things? Your coworker, classmate, I don't know. Hello, hello. Hi. Dos cosas de uno de mis compañeros. Que no hagan. Que no hagan. Uy, está difícil. No, está claro, bien. O sea, recuérdense que, digamos, ellos no tienen sus funciones, o sea, no hacen lo que usted hace. Ajá. Pues, ahí puede empezar. Ramón doesn't make editions in Photoshop. Ah, va. Perfecto, ahí estamos. Otra cosa. Ramón doesn't go to take pictures to the mayor. Ah, okay. Good. I got it. Thank you, Oscar. Okay. Mr. Guatemala. Hello, teacher. Hello. Igual siempre dos cosas, de hecho. Por favor. ¿Qué? Ajá. Ivonne. Uh-huh. Ivonne. Ivonne doesn't do hear the reports. Do reports. Ivonne doesn't do reports. Va, perfecto. Ajá, y la otra. Juan Carlos doesn't drive the cars. Drive the car, perfecto. Ahí estamos, Néstor. Carlos doesn't drive the car. Very good, Néstor. Okay. Oh, Edwin, podemos participar así o no, Edwin? Yes, teacher. Yes. Okay, tell me.
She doesn't in she doesn't do clean. She doesn't do clean, perfecto. Clean. She doesn't don't make report. She doesn't make, no es she doesn't do. El do she es doesn't. Un verbo si hace algo, pero luego solo tengo que poner un verbo. Es decir, she doesn't make, she doesn't read, she doesn't speak, she doesn't. ¿Ok? Ok. Entonces, okay. ¿Cómo sería la oración? La última. She doesn't make report. Perfecto. She doesn't make reports. Aunque para la próxima futura es mejor prepare, write, porque make ya dije que es más de hacer como de construir, ¿ok? Solo para que lo tengamos ahí fresco. Perfecto. Lupita, no sé, puede participar. ¿Cómo es? How do you feel? Yeah. Ah, okay. She doesn't help me sometimes. Ah, exacto. Very good. Next one. She doesn't listen to my audios. Sorry again. She doesn't listen to my audios. Perfecto. Thank you. Estela. She doesn't answer emails. Okay. Dos cosas eran, Estela. She doesn't read checks. She doesn't write checks. Write check. Muy bien. Mr. Navarro Díaz. I mean, I don't know. What about him? Yeah. Débora. Yes, teacher. My coworker doesn't sign reports. Good. And she doesn't let me see. She doesn't do inventory. Very good. Thank you. Tatiana. Yes, teacher. Mm-hmm. She doesn't open the door. Very good. And she doesn't do cleaning. Very good. Thank you, Daniel. Hello, teacher. Hi, Daniel. She doesn't work organized. She doesn't organize what? His work, his job. Again, I get confused, sorry. Una vez más me confundí. She doesn't work organized. Ah, she doesn't organize the work. Ella no organiza el trabajo. Ok, esa es una. ¿Y la otra, Daniel? He doesn't prepare the report. Perfecto. He doesn't prepare the reports. Perfecto, muy bien. Ok, entonces esas son las maneras negativas. Voy a compartir unas láminas con ustedes y voy a ir ahí a los que puedan participar para ver ahí una vez más un poco la estructura y volver al negativo, no al que seamos negativos, sino al presente simple negativo. Ok. Vean, con estos sujetos se ocupa el don't. You don't, y primero va el sujeto, luego va el don't. Vamos a regresar un poco, vean, sujeto, auxiliar, verbo y por último complemento. Entonces ahí estamos con estos sujetos, he, she and it, usamos el doesn't. Ese es el cambio. Vean, volvamos una vez más con estos sujetos, I, you, we, they, usamos el don't, ¿ah? Pero con estos tres sujetos usamos el doesn't. Ese es el gran cambio en el pasado. ¿La estructura cuál es? ¿Qué va primero?
pronoun, subject, auxiliary verb, verb, and complement. Con estos sujetos, siempre primero el sujeto, luego el auxiliar, que aquí es diferente, verbo y el resto o complemento. Entonces, veamos una vez más. Veamos. Perfecto, ¿estamos bien ahí? Sí. Yes. Okay. Yes, teacher. Perfecto, así ya va. Vamos entonces a practicar. Débora, la primera, you. Haga toda la oración en negativa. You don't play tennis. Perfecto. Tatiana, la oración, la siguiente oración en negativa. Federer. Sí, Roger Federer. Federer. Doesn't. Play tennis. Exacto, muy bien. Daniel. They. Sí, Daniel, hello. ¿Qué le pasó a Daniel? Se me fue. Quizás perdió el inter. Si cada vez veo menos. Sí. Bueno. Yvonne, they, ya la dijo. Hoy queremos oírla. They don't play basketball. Very good, Yvonne. Se me olvida quiénes son los que no pueden hablar. I mean. Pero Roberto sí me dijo menos. Tampoco Alessandro menos. Oscar, Michael Jordan. Oscar. Hello, teacher. Hi. Michael Jordan. Michael Jordan doesn't play basketball well. Again? Michael Jordan do not play basketball well. Doesn't, no, estaba bien doesn't, pero es que le oía el plays. Pero no es plays, ¿verdad? Ahí quitamos la S. Okay. Ok. Néstor Guatemala, Neymar. Neymar doesn't play soccer well. Well. Perfecto. Edwin. They don't play soccer. Well. Muy bien. Lupita. You don't the piano. You don't play. No sabía el verbo. Play. También es play. Play es jugar, pero también play es tocar piano, chicos. Tocar cualquier instrumento es play. Play the guitar, play the piano, play the drums. Piano. Yeah. You don't play the piano. Veamos, aquí ya tocó más difícil, lo siento por los que les tocó. Débora, primera imagen, ¿qué podríamos decir? Negativo. Ok. They don't use the computer to read the news. Perfecto, me parece la oración, está interesante. Daniel, ya volvimos. Se me fue. Ah, sorry, I'm having troubles. Okay. So sorry. ¿Todavía o ya no? Sorry, I am here. Mira, so. So.
Can you participate or not? So. ¿Puede participar yes. o no? Yes, I can. Ah, va. Very good. Yes, I like it. Vale. Tenemos aquí al joven leyendo. ¿Qué podríamos decir de él? O de ellos, o de ellos también. Una oración negativa. No. He doesn't see the sky. He doesn't see the sky. Él no ve el cielo. Está the bien. Sky. Exacto, estamos bien. Sí, bueno, vale. Estamos bien. Oye, me quedé. Bueno, hay más oraciones. Vamos a dar otra segunda vuelta. Ivonne. He doesn't pay attention to the book. Very good. Oscar Rodriguez. ¿Cuál? Cualquiera de las tres elijan, o sea, haga una que no hayan hecho en negativo. Negativo. Déjame ver. Es más grande los dibujos. They do not read reports. They do not read reports. Perfecto. Ellos no están leyendo reportes. Thank you. Edwin. They don't like to read. They don't like to read. Very good. A ellos no les gusta leer. Me gusta. Siguiente, vamos. Lupita, thank you. Lupita. Hi. Negativo, ¿verdad? Sí, solo negativo hoy. Estamos de negativos, ¿no, verdad? I don't... No, sobre ellos. Oh. He does... ¿Tiene sueño, teacher? No, estoy oyendo. Tengo que cerrar los ojos para eso, para distinguir bien. Si me dicen hasta una pequeña S que se vaya, tengo así, tengo duda. He doesn't. Exacto. He doesn't drink beer. Exacto. Vaya, ve, por eso es que cierro nada de sueño. Ay, Dios. Tengo que estar aquí todos los días, enfermo estado así, pero ahí estamos. Estela, thank you, Lupita. Estela. They not drink water. Again, esa oración, Estela. Otra vez esa oración, Estela, ¿me le faltó algo? They not. No, que le falta, no se pone solo el not, sino que se pone don't. They not drink water. They don't drink water. They don't drink water. Perfecto. Finally, good. Débora. She doesn't like dream soda. Very good, I like it. Mr. Guatemala. The doesn't
no like the coffee. Va, vamos. Está bien, la oración está, ¿qué puedo decir bien? Pero es, he doesn't like coffee. He doesn't like coffee. Exacto, she or he, ¿verdad? Depende si es she or he. Muy bien. Tatiana. Teacher. Hi. He. Vaya, se las cambié para que no esté. Teacher, ya la tenía. No, ya. Yo la vi así muy dubitativa, entonces no dije yo, la voy a cambiar ya. He doesn't. Uh-huh. He doesn't. Happy. He doesn't know. So no. Tiene que ser un verbo. Happy es un adjetivo. He doesn't. He doesn't. He doesn't do sleep. She doesn't. Pero mejor es sleep. Do sleep. No. She doesn't sleep. He doesn't sleep. Ajá. Ella no duerme. Ahí sí estamos bien. Okay. Daniel Enrique, otra vez. All right. She doesn't prepare coffee. She doesn't prepare coffee. Bueno, está bien. They don't listen rock and roll. Ah, okay. They don't listen rock and roll. Estamos bien. Perfecto. Ahí estamos. Yvonne, una más. He doesn't take a photo. He doesn't take photos. Niños, dejó de compartir, se me fue y se me había olvidado la lista. Por favor, hasta ahorita me estoy acordando que vamos a otra cosa. Ya vamos, bueno, ni modo. Vamos ahorita a la lista. Me había olvidado. Pero aquí están, profe. Eso. No, pero me va a colgar a mí en Safor. Okay, you know. Yo sé que aquí están algunos haciendo un gran esfuerzo, pero el problema es que a mí me va a colgar en Safor, si no pasamos lista. Lunes 7. Veamos. Brian Alessandro Martínez Cortés. Quiero ver. Sí. Ah, ok, Alessandro. Claudia Ivonne Calderón. Present, teacher. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. Present. David Alexander Méndez Orellana. Débora Stephanie Serpas Vidal. I'm here. Delia María Valladares de Orellana. Edwin Antonio Escobar Jiménez. I'm here. Good. Elvina Lupita Méndez Herrera. Present, teacher. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Estela Abigail Sarabia. Good. José Salvador García Lucas. Juan Carlos López. Good. Juan Ramón Navarro Díaz. Ay, ¿qué pasó? Nilson Salazar ya me dijo presente. Néstor Joel Guatemala.
Present, teacher. Good. Oscar Armando Flores. I'm here. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Roberto, I don't know, so he was here, but maybe he's not here right now. Ah, okay, ya, yeah, no lo había visto el chat ahorita. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Well, Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. No. José Heriberto Cruz Amaya. Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. No. Ok. Voy a pasar más tarde lista otra vez. Vamos entonces ahorita, lo voy a pasar al grupo. Si alguien está pues, con algún grupo, decirle quizás que trate de alguna manera de comprender. Algunos de sus compañeros están un poco convalecientes, algo otro solo pueden comunicarse con chat por chat. Entonces tratemos de estar ahí. Ya les dije, los grupos no los hago yo, los hace Zoom. Si es que le voy a asignar los grupos, solo le comparto la hoja. ¿En qué estamos? Negative. ¿Ok? Perdonen por el avioncito, pero ahí va. El avioncito se coló. Vamos entonces a las para grupos pequeños. Bien, ahí está. Abrimos y ahí va. Alessandro estaba solo por chat. Sí, pero ya va a entrar Débora. Débora está, pero no sé qué le ha pasado. Débora es okay. Alguien que está ahí. Y también Daniel Hernández. Pero Débora ya va a entrar y cuando entra ahí también se va a ir más por la parte oral. Pero ahorita con Alessandro casi solo, mientras llega a casa, casi solo por chat se mantiene. Pero contesta rápido. He's very nice. Okay. Contesta rápido. ¿Verdad, Alessandra? Ah, ya está Débora. Se volvió a salir. A ver qué le pasó a Débora. Ahí está. Ah, ya está. Ahí está Débora ya, y ahí está Alessandro que dice que contesta rápido. Débora, hello. Hello, teacher. Ahí tienen la página. ¿Qué hay que hacer? Son solo negativas. Oraciones negativas, ¿verdad? Esas tenemos que completar, teacher. Así es. Okay. Esas tenemos que completar. Poniendo el don o el doesn't, ¿verdad? Don or doesn't.
Okay, I'm gonna do sport. I don't like banana ice cream. What about the number one? I don't know. I doesn't. What is better? I don't. That's the obvious thing, you know. Oh, yeah. Yeah. You know me. You know, that's why I don't know why you're asking me. Come on. Just you are trying me. You want to know if I know. Solo quieres saber si sé, ¿verdad? You are making me a guess. Sería doesn't. Teacher. Hi, Oscar. Hi, teacher. Good evening. Mr. Alexander, what happened to you on Friday? I was waiting for you. Ooh. Was a long weekend. I mean, but on Friday you told me, teacher, I'm going to be here. And at the end, I was alone. Today, yeah. You are going to stay today? I have a problem. Oh, my God. To come to my house with my car. Oh, my God. I have to look for another guy. Nobody wants to stay after. Yeah. I don't know why. I mean, who's the next in the list? I know who is. Okay. Number three. La persona. Chico, a dozen. El segundo es dozen. Es tercera persona. Sí. Sharon. El tercero es Mr. Yo creo que es dozen. Es de él, ¿verdad? Ajá, pues sí, dozen. Dozen, igual el cuarto es dozen. El cuarto. My father doesn't like us. Ajá, de él, ¿verdad? Ajá. No, hombre, aquí son unos pro, me voy, nos vemos. Dos. En la 10, I am Tom. I am. Sería don't, porque no es tercera persona. En la 11, they don't, igual, ¿verdad? The snake doesn't. Don't. No sería doesn't. The snake doesn't have leg. The snake doesn't. No. No sé. Tenemos la 4, la 7 y la 11. Para ver qué es. Quiero ver. La 4. My father. Por ser my father, no sé. Qué barbaridad. My father doesn't. I'm here, doesn't. Guys. He estado oyendo la conversación. My father es él. My él. Father es él. Claro. Si yo le pusiera un pronombre a my father, ¿cuál le pondría? Sí. Is. No, un pronombre. He, she, or it. He. Y como es he, entonces, ¿cuál le corresponde? He doesn't. Exacto. Y en la 7 es con it. It doesn't también, ¿verdad? Tomatoes doesn't grow on trees. No. Ahí no. Ahí es don't. ¿Por qué? Porque se habla del tomate, ¿no? Exacto, porque se habla de los varios tomates. Tomates o los tomates. ¿Y la última? Resuélvanlos. Yo se la voy a corregir. Resuélvanlos. No, se aprende más de los errores que de los aciertos, chicos. Creo que la última es Dawson, ¿verdad? No sé. Pasen sí, a la demás y corríanse, va, y después ya la voy a corregir yo. Voy a decir sí o no. Débora. Yes. You have to stay today, Débora. Really, teacher? Yeah. I have to? Yeah. You have to. Okay. Yeah, because the last time was Mr.
esto, I mean, and today you are on the line. Okay. Así como, not too happy, not too much happy. I am very, 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 very tired. I'm really tired too. Yeah, I imagine. I did anything in my work. Oh, really? So okay. Sorry. But just, it's going to be today, Miss Deborah Service. Afternoon. Just today, you have to make a little bit inform. After, it's not going to be again. Okay. Yvonne, the number five, huh? Do you have any question, girls and boys? No. No. Piece of cake for you. Good. Easy, my friend. Yes, sir. It's like to take a candy from a child. Take a candy? Take a candy. No, take a candy from a child. Oh, yes. Yes, yes. Bienvenido, teacher. Hello. Teacher. Hi. Estamos aquí en conflicto, pero ya terminamos. Vale, veamos. Which is the debate? Which is the debate? Entre las 7 y the 11. 7 tomatoes. Doesn't or don't? We say doesn't. Why? Because is it? No. They are they. No aplica. Es que son they. Los tomates ya son they. Ah, okay. It es solo cuando es singular. Ah, de acuerdo. Okay. Lo mismo pasa en la 11. O sea que si hubiera sido solo un tomate. Entonces hubiera sido. It. Exacto. It. Y era it, doesn't. Pero como son más tomates. Ah, pues en esa creo que nos equivocamos. Y entonces en lo mismo es mismo. Con la 11. Exacto. La 11, sí, pero la 11 pusimos don't. Ajá. The snakes don't have legs. Vaya, entonces en lo que terminamos, léanlas. Ahí está, ya terminamos. O cuéntense, yo no hago café, yo no preparo pupusas, yo no barro en el trabajo, qué sé yo. Vamos usando el don't o ella. Don't, doesn't. Ay, Oscar. Me va a poner ahí, me lo va a soplar para los compañeros. Ah, se ve para todos ahí. ¿No solo para acá? No, yo creo no. Que supuestamente se ven todos. Ahí dice a todos. Ay, diablo. Nada, no se preocupe, don't worry. ¿Cómo? Nada, tranquilo, ¿no? Que yo sepa, casi no se borran aquí. Bueno. Nada, no se preocupe, Oscar. Tranquilo. No problem. Sorry. Eso no ayuda. Somos solidarios. Sí, no mucho, please, be careful, practicing this solidarity, yeah. Means, yes, solidarity, yeah. Okay. Bueno, chicos. A ver. Solo les escuché, ja, ja, ja. Solo les escuché. ya terminamos, Maynard. Vaya, pero podemos contarnos cosas ahí, qué es lo que no hacen. Abajo. JC. He's es very que, sick. A mí me está costando hablar. Teacher. No se preocupe, JC, no hable mucho. Aunque creo que aquí solo Edwin está hablando porque que le cuesta hablar. Minor, no sé si ya todavía no ha llegado. Entonces solo Edwin puede estar ahí hablando. Edwin's going to be the coach. Cool. Solo a mí me han dejado aquí. Sí. No, pero está bien. Va a aprender más. Sí, cabrón. Preguntamos por las 7. Y él dijo que sí era don, porque eran los tomates. Y en la 11 tenemos la duda todavía. Pero es lo mismo. No, pero ya terminamos de contestar todo la segunda parte. Aplica lo mismo, fíjese. Es lo mismísimo. Don. Exacto, porque ¿qué pasa?
A ver, si fuera un snake, entonces si fuera it. Pero como son 10 snakes, entonces es don't, porque es más de una. Es como los tomates. Exacto, es el mismo caso. Porque está en plural, entonces. Exacto, Daniel, that's it. Yeah, so I see, yeah, I got it. ¿Cómo? ¿En plural? Es que las terceras personas todas son plurales. Todas son singulares, perdón. Ajá, Daniel, explíquele, vaya, hoy que ha entendido, cuéntenos. Si no tuviera la S, por decirlo así, entonces. Exacto. Por ponerlo en palabras simples. Si no tuviera la S, entonces le dijera the snake doesn't. Pero como tiene la S, the snakes don't. Don't. ¿Comprendió, Néstor? ¿O no? ¿Estela? Sí, sí, teacher. Ah, ok. Caso contrario es como la 4, ¿verdad? Que como está hablando de él. De exacto. Como, este, no lleva, no es como los de panes. Uh-huh. Oh, all right. Excellent. Good. I'm gonna get out. Pueden ir leyéndolas. Sé yo, y pueden contarse las cosas que no hacen en su trabajo. Okay. Plataforma, pero así como. What is in the platform? On the platform. I was asking for the group feature, because you asked me to the group. I share on the WhatsApp. Let me see if I'm gonna share again. You asked me for Friday, I think. Yeah, I did. Also, if you are on the WhatsApp, you can look for the files of the group, and you are gonna find it there. When you send the I think so. I don't remember. It was on Friday. But don't worry. Be happy. Yeah. Don't worry. Be happy. It's there, in the first. And again, if you want, let me see, child. Can you say it again? Also, huh? Can you say it again? Porque no lo tengo, teacher. Pero ahorita lo acabo de compartir por WhatsApp. Okay, I'm gonna. Y en el mejor de los casos, también se lo comparto aquí al chat. ¿Y de aquí puedo descargarlo? Sí. Nunca he hecho eso. Okay. Voy a sacar, quizás voy a pasar lista en orden. Sacarlo de la sala, voy a pasar lista y nos vamos a la siguiente actividad. Stay late at work. Se queda tarde. Yeah. You got it, Deborah? Thank you. Okay. Recording in progress, recording in progress, recording in progress. Your connection is slow. Maybe your connection does not work. I'm kidding. So sorry. I'm just trying.
Niños, ya dar clases en lo virtual es difícil. Y sé que algunos de ustedes, pero es solo Ivonne casi pone cámara y de ahí me siento alone, you know, alone. Don't worry. Teacher, es que ya, ya hasta ahora ya andamos con pijama. Usted da, Tatiana. Ah, oh, Tatiana, so sorry. Dios mío, un día me voy a poner a dar clases de corbata, niños. Ok. No, piche. Poner con saco y corbata. Ok. To show you, I mean, let me see. Ok, let's gonna go for the attendance again. Me parece como si hubiera sido ayer que les pasé lista, pero bueno. Ok. Brian Alessandro Cortés. Ah, eso Tatiana ya apareció, Tatiana. Tatiana ya nos hizo barra de ver el rostro. Lupita también, va bien, ya, ya empiezo. I'm happy, you see. Ivonne Calderón de López. I'm here. Good. Daniel Enrique Hernández. And we can imagine what kind of beach clothes are, Mr. Rodríguez. Daniel Enrique, no lo escuché. Bueno, estamos bien. That's it. Bah. David Alexander Orellana. Está. Deborah Stephanie Serpas. Thank you, Daniel. Your teacher. Good. Delia María Valladares. Ooh. Edwin Antonio Escobar. Present, teacher. Elvina Lupita Méndez. Good. Present, teacher. Good. Erika Urania Guadalupe. Estela Abigail Sarabia. Present. Good. José Salvador García Lucas. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. Minor Edenilson Salazar. Present. Good. Minor, ah, now we can speak. Néstor Joel Guatemala. Present, teacher. Oscar Armando Flores. Ya dijo presente por chat. Roberto Antonio Serrano. Good. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco, Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Good. José Heriberto Cruz Amaya. Y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Bueno. Déjenme, cierro esto. Vamos a ir al manual. Vamos a la página 18 de nuestro manual. Let me see. Página 18 de su manual. Aquí está. How to use simple present negative statements. Y tenemos acá una vez más ejemplos. Y tenemos una vez más aquí la estructura y tenemos cuatro ejemplos. Ok, aquí no ha abreviado el does not, no dice doesn't. Pero les recomiendo que cuando hablen es más sencillo y es mejor, se les va a oír mejor el inglés. Si ustedes dicen doesn't, que decir does not o do not, ok. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a ir a los grupos otra vez y vamos a escribir 6 oraciones negativas acerca de usted y de su colega. Dejo de compartir, todos tienen el manual. Igual si cuando puedo pasar por ahí, después podemos compartir la pantalla y vemos
¿Qué, en qué le puedo ayudar? Alguna que me pregunta, mire, profesor, ¿cómo se dice o cómo puedo decir esto que ella hace o que ella no hace? ¿Preguntas con la actividad? ¿Quién puede ser mi colega? Cualquiera, por favor. Si usted lo quiere mucho, ponga nombres. Si no, no pongan nombres. No diga, mire, así como pasó ya en el chat al principio, el jefe o el compañero, porque qué tal si un día ingresa, ve el video y le digo que he visto casos, así es que no, mejor diga él no hace su trabajo. ¿Quién es él? Ahí dejémoslo, ahí, a quien le da risa. Es cierto, de hecho hace poco vi el último caso, le pidieron a una chica, dice, tenía un salario, dice, de 6 cifras, dice la chica. Y me despidieron solo por él. No hizo nada tan malo, sino que estaba en una reunión y pues estaba trabajando, ella era estadounidense y trabajaba para Inglaterra, pero por cuestión de horarios tenía que estar en la madrugada, hizo un café, dijo una expresión que no debía, subió el video a TikTok y se filtró nada casi de la reunión, más lo que dijo del café, la despidieron. Así es que, be careful guys, se los recomiendo, ¿ok? Vamos entonces. Por cierto que no me diga, mire, pero no, los videos son públicos, le pertenecen a Inglés Corporativo, así es que ahí va a quedar. Por eso también debe de vez en cuando arreglarse y salir en la cámara para que cuando lo busquen salga bien en la foto, ¿ok? So, you ready? Page 18. Todos a la sala, chicos. Tranquila. Si no, pues ahorita trabajemos ahí en algo que hace usted y su colega, ¿ok? Ok, teacher, ¿cuál era la página? 18, page 18. Ok. Me tocó solita. ¿A mí? Me tocó solita. No, ya están, ya, es que no sé por qué no han entrado, Alessandro, que ya estaba, y Débora. Vuelves a decir, vamos a ver qué le ha pasado a Débora. A veces la gente se conecta, así como, usted ha estado pendiente, aunque me mencionó que estaba cocinando. Sí, pero ya terminé. Ajá, no, pero me refiero que ha estado bien pendiente, pero hay gente que a veces se va a hacer algo y pues, después como que se olvida, cuando regresa ve, ah, mi tal cosa, y entra, está pasado. Ahí está Alessandro ya. Nos cachó el teacher haciendo nada. Exacto. Dijo el teacher que 6 oraciones. Ya sea de nosotros o de nuestros compañeros. No, es que no son, digamos, sí son 6 suyas y 6 de sus colegas. Oh, son 12.
Dos oraciones negativas del compañero. Yes. Negativas porque no ha, porque no ha, porque no le tocan esas funciones, aclarando. Aclarando, Tatiana. Sí, no voy a hacer que metamos la pata. Sí, de verdad. No, ya le dije, pues si dice él, él puede ser cualquiera. Ajá. No hace nada, él no hace lo que le corresponde, él no firma los cheques, él no paga tiempo. O sea, él, pero él puede ser whatever. General. Exacto. Nombres. Sí, y a veces cuando uno pone nombres o cargos, ya es un poco más delicado. Puede ponerlo, puede decir de manager, pero a veces la gente puede interpretar que, imagínense que sepan, aquí todos sabemos dónde trabaja la mayoría, y ahí pone usted, y ahí se pueden decir, a mí, se refirió a mí. Entonces, tiene razón. Bueno, entiendo que primero las hacemos y luego discutimos. Sí, después las comparten. Dice, ahí dice él, pregunta. Ya le dije, dice él sin decir nombre, mire, él no hace nada, él no hace, es un haragán, él es, qué sé yo. Solo espera la paga, llega. Sí, ah, vas a acabar. Eso, eso, David. Solo agarra el cuento. Bueno, hay gente que dice, yo hago todo, él no hace nada, solo para mandarme, está. Ahí lo dejo. Se le agrega la S. Ajá, por eso. Exacto, no se le agrega la S. Muy bien. Excepto si es en pasado. ¿Perdón? Solo en presente simple. ¿Perdón? ¿Pues? Es que estaba hablando con mi hermano. ¿A con quién? No, está bien, Minor, si le están enseñando está fantástico, no se preocupe. Entre, más es mejor, aquí todo suma, no se preocupe. Don't worry. ¿Y vos estás celoso, tía, puta? Espérate. Ajá, doesn't prepare, doesn't write. What? What? Hello? ¿Cómo? No, bien. De hecho, que podemos poner es she doesn't cash cut. Ella no hace corte de K. Ah, pues qué corte de K. No me acuerdo cómo se dice. Se la, ajá, es que de hecho yo tuve un libro para, ya, espérese, quiero ver. Vamos a ver. Que a veces, ajá. Ya vamos a ver si es así. Ya vamos a ver, porque a veces uno tiene que buscar así como, ajá, y cómo es la expresión, o sea, no es solo como. Cash closing es, cash closing, cierre de caja, o cash closing. Cash. Cash closing. Closing. Ajá, es cierre. Cash closing. Pero no lo das ahorita, o lo das en el día. Uh-huh. Cash closing. Ese cierre de caja. She doesn't do cash closing, por ejemplo. Oh, she, uh-huh. Esa sería la tercera, entonces. She doesn't. Sí, sería la tercera. Cash closing. Faltan tres.
La otra podría ser he doesn't seen report on Monday. Sign. Sign. He doesn't sign reports on Monday. Perfecto, él no hace reportes ya van llegando. Okay. She doesn't sign report on Monday. No, teacher. Hi. Teacher, how do you say planilla in English? Ah, how do you say planilla? Cuando hay dos nombres, ¿por qué ocupamos don't? Ejemplo de ello es la oración número 3. ¿Está en cuál? ¿Por qué ocupamos? Porque son... Alessandro me está preguntando. Sí, Alessandro. Porque ya forman la primera persona del plural, Alessandro. Ella y yo ya no somos solo yo y ella, sino que somos... nosotros, en español, ajá. Y si alguien está hablando de nosotros, somos ellos. Va, de ahí me dijo cómo se dice planilla de pago. Sí, ¿verdad? Yes. Payroll. Payroll, okay. Payroll, yeah. With WL? Yeah, double L, yeah. Seguir la pista a qué. No, no. Yvonne told me that seguir la pista in English is keep track. Yeah. Keep the track. Eso es seguir la pista. Es que yo le dije la oración, she doesn't keep track. Ah, ella no. En este caso, más que seguir la pista, es como guardar registros. Ah. Es como, por ejemplo... cuando uno guarda los registros, digamos, los contadores que llevan los libros de registros, eso es como keep track, o sea, como keep track, o sea, llevar como el registro. Ok. Sería tomarlo en plural. Exacto, Alessandro. Sería como ya el plural, ya no puede ser singular, aunque diga ella y yo, o yo y ella. Eso es lo que pasa. ¿Qué le pasó a Débora? El internet. Sí, sería como en el ejemplo: Anna y my coworker don't fix car. Exactly. Así es, Alessandro, aunque sean, digamos, animales. Por ejemplo, el caso de un animal. El perro sería doesn't, pero si ya son los perros, ya no puede ser un singular, sino que ya es tomarlo en plural, como lo dice usted, y ya obviamente pasa a don't. Ya terminaron, ya están contando sobre sus cheros, amigos sin nombres. Todavía estamos. Yes, we finish. Ay, sí, ya. Entonces cuéntense sobre los amigos. Él no hace esto, él no hace aquello. O sea, no. Please don't be quiet. Que no hay otro lugar donde puedan practicar inglés ahorita, no acá. Entonces, oraciones pueden decirle, ah, mira, él no hace, no prepara reportes, no paga la planilla. Como le digo, no hace nada, pues usted lo hace todo, ¿vale? Él lo hace todo, si es que no, hombre, ahí, pero va, dígalo.
Pero hablemos, pues, chicos, ¿ok? Right. Okay, teacher. Mucho speaking aquí. Por favor, no hablen mucho. She doesn't, she can work. She doesn't work, maybe. Ahí me he equivocado en una, había puesto they doesn't y era they don't greet. Exacto. In the book. Y ese write está mal escrito también. También era con una T, ¿verdad? Solo una T, exacto. Okay, okay. They don't write in the book, exactly. Vale, vamos, cuente ahí. Es que me estaba ahorita confundiendo un miren, poco con el 12. Hoy es el momento para que usted se queje sin poner nombre. Él no prepara la planilla, él no hace la limpieza, él no me paga, yo lo hago todo. Hoy es cuando se puede quejar sin nombres, por favor. Sin cargos también. ¿Ok? Pero hágalo también de manera oral, no solo de manera escrita. He drinks coffee. Ah, vaya, exacto. Y usted no bebe coffee. He doesn't drink water. Exacto, va, perfecto, vamos. Y luego si lo puede ir relacionando con el trabajo, mucho mejor. La última podría ser day. Don't have a meeting on Friday. ¿Cómo? Ellos no tienen reunión los días viernes. Sí, está bien. ¿Preguntas? No. Creo que no, dicho. Excelente. Va, entonces ya hoy, aquí hoy es cuando se pueden quejar. Mire, él no hace esto, él no hace lo otro, ella no hace esto, no hace lo otro. Sin nombres. ¿Ah? ¿Cuándo pueden salir a aflorar todos esos? ¿Ah? Sin nombres se puede decir, no viera que él... Mire, no, he doesn't prepare reports. He doesn't do the cleaning. I mean, he doesn't make the payments or the payroll. I mean, he doesn't prepare the coffee. No prepara ni el café, no, hombre. Entonces, y ahí donde usted termina así como que yo lo hago todo en el trabajo. Teacher, a tiempo. Yeah, tell me. Me pregunta Débora si en la oración she doesn't keep track no debería de llevar como algo más adicional, como que le falta algo a esa oración. O sea, si yo quisiera ser más específico, digamos, podría ser financial o about report. Lo que pasa es que si quieres ser más específica es, digamos, ya referencia a un campo específico. She doesn't keep track, she doesn't keep track of her investigation. Por ejemplo, ella no guarda registros de su investigación, por ejemplo. Y eso se podría referir así como cuando, digamos, uno, para entender como un poquito más la definición, ¿verdad? Dale. Como cuando se hace una compra en línea y van quedando como los registros. O sea, exacto. Ajá. Es como que lo que va, por dónde va pasando, o sea, lo que se va haciendo. Exacto, durante todo el trabajo. De hecho que eso es keep track, como le digo, o sea, guardar los registros. Seguimiento. Exacto, es un seguimiento, es un registro, es todo el papeleo ese que queda, digamos, todo el record que queda de una compra, venta, qué sé yo, de cualquier, generalmente transacción financiera, generalmente, ¿no? Porque puede ser sobre los empleados, por ejemplo. Lo que le conocen ya como el ¿qué? What's the name in Spanish? Así como que, yes. ¿Qué sé yo? El registro o el ¿qué sé yo? El expediente. Expediente, correcto. Que le conocen. Sí, el expediente. O sea, could be that one. I mean,
It depends. Keep track es como llevar registro. ¿De qué se lleva registros? It depends of you. It depends on you, okay? Teacher, could be she doesn't keep track. Eso, ¿cómo se dice? Keep financial. Track employees. ¿Ah? Employees files, por ejemplo. Files, ajá. Uh-huh. Exacto. He doesn't keep track. Uh-huh. Of employee files, no lleva registro de los documentos o de los expedientes de los empleados, ajá. Exacto. Yeah, but employees files is like a el CV, teacher. Yeah, I mean in your file it's all, I mean it's everything, your CV, and after all the, I mean, okay. If they give you diplomas or trainings, or even if you have like a fail. So it could be everything. Okay. I don't know how to use the fax. Which fax? She doesn't buy on internet. They are reading. I don't fix the computer. También she doesn't, no se lo lean, también díganle, cuenten de alguien, ya dije que este es el momento para que se puedan quejar de él o de ella sin decir nombres. Y usted termina diciendo, yo hago todo el trabajo. Viera, I have a coworker. Ah, tengo un, no se sabe si es compañero o compañera. Ya si dice he or she, pues ya vamos a saber que es él, pero entonces empieza. O puede decir she, imaginándose que es he. Ah, she doesn't do the coffee, she doesn't prepare the coffee, she doesn't do the cleaning. She left everything so in a total mess. Deja todo en un desorden, qué sé yo. Y usted termina aquí quejándose. Yeah. Today is y when. Me pagan menos que ahí. Sí, solo que sin nombres. It's a recommendation. It's a suggestion, guys. Too much speaking here, guys. Mucho hablan aquí, niños. Me van a dejar deaf. Yo le dije, hice una consulta y se fue. De verdad, perdón. Discúlpeme, pero es que es así como hoy me voy a intentar y ya no alcancé a oírla. Quizás, dígame, Minor. Era ese, es que yo había escrito they don't greet in computer, pero tenía la duda si siempre íbamos a agregar, digamos, en they don't decir write. Computer. No, en computer. Ajá. Tendría que decir in the computer. Lo que pasa es que in computer, si va de computer. ¿Qué entiendo? De es algo, ya me costó aprenderla hasta hoy, ya, como dicen los niños, ya como dice uno, ya de viejo vine a aprender eso. Pero puede decir, si dice they don't write in computer, es como ellos no escriben en computadora. ¿Cuál computadora? Nadie sabe. Pero si usted dice en la computadora, ya se sabe que es en una en específica. Ah, pero igual tendría que estar así de persona de frente para, como decir, en la, señalando. No tal vez persona enfrente, pero usted ya sabe a cuál computadora se refiere. O sea, decir la es como cuando dicen, ¿cómo le digo? Como, va, voy a poner aquí, hay una expresión así que hoy se hace así como cuando dicen el macho, o sea, ya así como que se refieren a alguien en específico, ¿no? Digamos, que por así decirlo, todos son machos, pero cuando dicen el macho, o sea, o cuando, ajá, y cuando dicen él, ya quiere, ya le ponen un apelativo que ya saben a quién se refieren. ¿Mm? Eso es lo que sucede, Minor. ¿No? Porque de ahí, se refiere a alguien. ¿Ah? No, ya comprendí. Ah, va, perfecto, man. Okay. Bueno, gracias. Amazing Grace. ¿Cómo va?
Aquí están. Yo pensé que ya no estaban, que se habían ido. No, teacher. Come on, why you are not speaking? ¿Por qué no están hablando? Aprovechen que este es el único momento que tienen para hablar en inglés, niños. Ya hemos completado las 6 oraciones. Bueno, pero pueden, ya que hoy es cuando se pueden quejar de sus amigos, amigas, compañeros de trabajo, diciendo que ellos no hacen sin nombres y pueden decir todo lo que no hacen. No vaya a ser que salgan ya las vidas personales, mira, ella no me cocina, ella no sé qué, de ahí tengan cuidado, pero por favor relaciónenlo con el trabajo, ¿ok? Ok. Porque les da risa, could be true, puede ser cierto. Igual Estel, la chica también, pues no, mire, él no hace esto, no hace lo otro, y empieza ahí. Yo siempre pido que lo relacionen con el trabajo, pero, I mean, it depends on you. David, appear on camera. Good. Hello. Just I could see today, David, Yvonne, I think so that Lupita and Tatiana. Ya de ahí a los demás. I just can't imagine. I can only imagine. Es que ya nos morimos de sueño, teacher. Y el teacher tiene que estar así con una sonrisa serio, animándolos a todos. Hey, come on, guys. Ya ve, Lupita, que ya nos iba a cantar el teacher. ¿Cuál es? Ya casi. 4 minutes. Four minutes. Tengo canción para todos, niños. La música alegra el alma. That's why, I mean. Do you have any question about this topic, guys? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este tema? Ya oí algunos ahí que me quieren quitar la chamba dando explicaciones. No, mire, le dice la S, ya no se le pone cuando usted lo dice en negativo. Y otros así, no, aquí estoy. Y yo así, ah, sí, me voy a quedar sin chamba en unos años. Así es que, pero está bien, me encanta. I love that you learn very well. Me encanta que aprendan muy bien, chicos. Preguntas acerca en este tema, si es que sí, ya vi que algunos, como le digo, ya empezaron ahí a dar esa cátedra, pues no, les disculpe, pero ahí ya no se le pone la S cuando está en negativo, y yo, what about, I mean, they have learned very well, han aprendido mucho. Néstor, happy to see you, Néstor. Ok, so, let me know if you have any question. Por favor, háganmelo saber si usted tiene una pregunta. Minor, por ejemplo, en el grupo me hizo una pregunta. Luego dice que me retiré cuando me hizo otra consulta. So sorry, pero también es parte, ¿no? Pues estoy en un grupo y de repente lo dejo quizás y me paso al otro porque es parte, ¿no? De la labor, pues, que quisiera estar así como que con cada grupo y dedicarle. Pero son a veces 4 grupos y tengo que estar yendo, porque si no los otros dicen, mire, bueno, me quedé con el caso de Minor y me esperó bastante porque de ahí son 4 grupos, casi son 3 vueltas y todo eso. Question, guys, compártanme una de las oraciones así rápido en el chat de las que hicieron sobre él o sobre ella, para que así se desahogue. ¿No? Y usted pregunte, and how is he? ¿Y cómo es él? Y usted le pregunta ahí, ¿a qué dedica el tiempo libre? Y usted, él no hace esto, él no hace lo otro. ¿Ok? I know English and Spanish, ¿ok? You know? Conozco inglés y español, música. Tengo todos los géneros casi habidos y por haber. Un repertorio. He doesn't answer the phone. Eso va con dolo, ¿verdad, Ivonne? Está bien, yo lo comprendo. We don't go to work. Juan Carlos, he doesn't prepare financial statements. Ajá, está bien, Juan Carlos. Pues es que el Libón siente así que va con... A mí me toca hacerlo, él no contesta el teléfono. Ok, continue, guys. Unas cuantas más. Muy bien, Juan Carlos, estamos bien ahí en la preparar reportes o financieras. Ajá. I don't speak English. Come on, Tatiana. I mean, you can do it. I have heard you speak very well.
He doesn't prepare his coffee. Ah, Daniel, se lo tiene que preparar usted, va. También va con dolo. Él no prepara su café, y yo te lo tengo que andar preparando. Y ya ves que le da risa porque es cierto. Es de que me va a traer café, le dice, le voy a uno salir a tomar café y me vas a traer, le dice, y así como... La primera es gracia, ¿va? Pero después ya se vuelve como que... He doesn't like to help us. ¡Ah! También, David. Esa va con dolo. No le gusta ayudarnos. ¡Ah! Ya ven, así, así esos sentimientos profundos sin nombres van saliendo. Ok. Guys, the time's up. Ok, time's up. Time hand over. Or as the video game says, game over, time off, time is over. Joking. Está bien, Daniel, don't worry. Okay, so, aquellos que ya están en su cama, you can close your eyes. Aquellos que no están en su cama, go to your bed. Solo que antes de ir a la cama, cerrar los ojos, please do your exercise. Si no le dijera, please don't go, pero you have to go, okay? Bye. Have a good night. Bye-bye. Have sweet dreams. Solo Tatiana, you cannot go Tatiana today. Yeah, no. No, it's Deborah. Bye. Sorry, Deborah. So sorry. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. 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 Have a good night. Do your exercises, please. Bye, teacher. Bye. I'm just reading. I'm the teacher. Okay, I cannot say bye, teacher. Oh my God, Deborah. Yes, teacher. Good evening, Deborah. How can I help you? You have many doubts. I like because you are asking me a lot. You make me so improve my knowledge. Oh, when I was a child, I love to ask many things if I don't understand. Oh, so good. No, I like it. I love it. So where did you study English before? In the US. So you also in the US. You learned very well. I like your accent, okay, because you have a good accent. And thank also, you, teacher. But when I want to talk with someone else, I... freaking me out. Why? I mean, the first thing that you have to think is that you have to speak slowly. That's you told me, man. I forget always to speak slowly. I'm get excited, so then I start to speak so fast. That's why when you start to speak so fast, maybe you can commit many mistakes. That's why you can speak so slow. It will be it will make that you improve your English and you are going to feel self-confidence. That is going to be a good trick. Yeah, but my problem is when I am thinking in Spanish, I try to translate in English. And that's the reason why I can't express my idea, I guess. Yeah, I think so, but the point, maybe one of the point is you have to start to read maybe in English. Because I understand, and the other point is that maybe you want to understand the English things like Spanish things. Yeah. Yeah, I mean, sometimes we have to ask like like in phonology. I mean, the phonology, you say, why do they pronounce it that way? Why do they pronounce, sorry, in that way? I mean, the people. We have to know that English phonologically has the linguists say that they have 14 vowels. But we as Spanish, we know just 5. And I mean, what's the point? That sometimes we cannot pronounce them very well.
And that's why when we see some works, I imagine that in your case, you have a very communicative teacher. How did you learn to pronounce? How? How? What did you do? To use the translate. Ah, but the translation, I mean, but the translation is just for the grammar. But how did you learn to pronounce very well the English? How did you get your accent? I use the Google Translate. And songs. Is the only songs. I love to listen music in English, but the problem is that when they are singing, they sing very fast. It's too different to listen 90s music, I guess. Yeah, all this. Uh-huh. Yeah, maybe. That's why, I mean, you are right. Maybe it's the kind of music that you like, because if you want to learn English, as you said, you have to listen to music of 70s, 80s, 90s. And even you can choose a specific music, because this kind of music is gonna help you to pronounce very well and to understand, and it will give it to you a new vocabulary. Yeah. But tell me, what about you? I mean, why you are, I mean, sorry, I mean, I know, I mean, you have been studying the same U.S. What do you think about these cards? One of the reasons that I take this course is to know or to improve my technical vocabulary. Ah, good. Mm-hmm. Uh-huh. Yeah. What do you do? What do you do? Oh, I work as an auditor. Ah, yeah. Remember me, I don't know, but so if you want to write me with your name to my number, and I will look for a book that I have that is in English and is I think so that is financial things. I don't remember financial things, because I think so that it will help you to improve and to specialize the language that you need. Mm-hmm. Okay. So, I mean, about the classes, do you have an equation, Deborah? No, teacher, just when I am watching the videos, the video class, I noticed that I need to repeat the videos because you speak very, very fast. Really? I'm so sorry. That's the only problem for me. So no, sorry, okay. You know? How do you say, so you are like yourself? I'm like you. I am like you, uh-huh. When uh-huh. I am teaching, I speak very fast too. Yeah, but you have a good accent. What? You have a good accent. Oh, thank you, teacher. Thank you. I mean, where you work, you need the English. I mean, you work for a national enterprise factory, or for an international? No. National. I work on a city hall. Uh-huh, national. It's a city hall. But maybe, I mean, you are projecting for yourself to work in a future for an international, I mean, that's why you want to improve your English. Correct. I had a project. Uh-huh. Oh. And that's the reason why I would like to improve my technical skill. Yeah. So. But teacher, I understand when someone else is talking with me or saying me something, but I don't know. I feel curious to say something or to respond.
I mean, I think so. That is natural. It's natural. I mean, now when you speak with another person who doesn't speak our language, you feel that you are going to commit any mistake and maybe he won't understand you. But that's the point. I mean, you have to feel self-confidence. You have to feel self-comfortable. I mean, because you have to understand many things. One thing is that we are Salvadorians, and maybe in your case, you have a good accent. Really, really, I like your accent. I mean, you have a pure accent, close to native speaker. That's good for you. Maybe you have to improve sometimes your grammar, maybe, and the structure, maybe also the vocabulary, because as you said, you need to know a little more vocabulary. In your case, I mean, my recommendation is that you have to read some books that they will give it to you, the vocabulary, maybe the structure. And after, just you have to continue listening to music. I recommend all this, as you said, because if you start to listen to rap, as by example, or I don't know what kind of music do you like. But in this case, I mean, you have to make a difference between the music that you like and the music that you have to listen to, learn new language, or to improve your pronunciation. Because I was telling to one of your classmates, I mean, it is like when you start to listen and listen to 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 many times the music, I mean, at the end, you're going to start to sing in an automatic way. I mean, you don't need to even to remember the music, to remember the lyric, just you are going to start to sing in an automatic way, okay? That's my recommendation. I'm going to look for the book, just because I don't know. Let me see if I can find right now. Give me 1 minute, please. I will text you tomorrow. Okay. In the morning, huh? Okay. So, but in the morning, sometimes I have difficulty with my internet signal, okay? Oh, okay. It doesn't matter. Okay. But we take into account. I know that you look like tired, so you can go to your bed, okay? So... thank you. I appreciate that you stay with me these 10 minutes. I mean, you have to make a little extra effort. So, but I hope it have been kind of useful for you. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Goodbye. Bye. See you on Tuesday. I think so. Yeah. See ya.